Deutschland, Sandy Ringel. Sí, ya tranquilo, terminó. Al final terminó el día de hoy y está muy tranquilo. Y aquí está quien fuera medallista de oro de esta final en piso hace unas cuantas horas aquí en TVC Deportes, Marcel Nguyen, que vuelve a la escena ahora en los anillos. Es el cuarto participante de esta gran final. Mejor que Saxida, sin lugar a dudas. Sin los errores que le vimos a Saxida en el apoyo que comentabas, tanto de las muñecas como de los antebrazos. Espectaculares giros de este Nguyen, alemán, está en casa y ya se hizo medallista una vez. Sí. Bastante buena rutina. Ahí está terminando este hombre y vemos la repetición de su ejecución. Dos Yamawakis, uno en B y uno en bolita, pero miren, sube y logra la vertical bastante bien controlada. Es un gigante y prepara la salida. Los anillos, si tomáramos de cerca los anillos, vamos a ver que el taquete que usan dentro del guante es más grande, mucho más grande que el que usamos en barra fija, o en este caso las mujeres en barras asimétricas. ¿Por qué? Porque la curvatura del anillo todavía te dificulta más el anillo. Pues ahí está esta pequeñita y estamos observando a Marcel Nguyen. Sí, que ahorita estaba viendo el entrenador que lo subió a los anillos, es, si mal no recuerdo, Valery Belenki, que fue de aquellos equipos rusos importantes de los años 80 con Valery Luki, con